que hoy estuve con los compañeros de Hora Azulona y espero que no se pierdan el programa. Hola, soy Omar Derete, quería mandarle un saludo a Hora Azulona. Hola, soy Nemanja Maximovic, un gran saludo a Hora Azulona. Buenas, ¿qué tal? Soy José Ángel Carmona y nada, os mando un saludo para Hora Azulona. ¡Buenas! ¿Cómo estamos? Espera. ¡Se nos coló la cuenta atrás! Demasiados botoncitos que tocar, que hay muchos botoncitos que tocar. Y no puedo con todos. No entiendo. Tú es que con las manos poca agilidad. Bueno. ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, la verdad que muy bien. Bueno, voy a avisar al invitado. Ahora sí. Vale, avísale. Cuando quieras. Pero muy bien, la verdad, ¿no? Contentos. ¿Tú no estás contento, Juancar? Uf, se viene programón, ¿eh? Más allá del programa, ¿tú no estás contento? Sí. Yo estoy muy contento, Juanca, porque es que el domingo, vaya domingo, es que ya... Ah, vale. Pensé que iba con segunda... Es que ya casi es viernes y el domingo tenemos... Mira, está Álvaro, por cierto. El domingo tenemos espectacular lo que nos... Buah, es que yo este domingo es el mejor domingo. Domingo por siempre. Oye, ni un duro dábamos por Álvaro. ¿Qué pasa? ¿Eh? Otra vez sin avisar. No. ¡Oh! Yo tampoco. Tipo entretenido. Bueno. Ojalá fuera menos entretenido. ¿Qué tal? Hoy no te estabas tocando. Como el otro día. El otro día tampoco. Bueno, eso. Hay vídeos ahí que me. Carlos, por favor. A mí dudas que me hacen dudar. O sea, es un mito y una leyenda que no. Bueno, no sé. Yo esa noche soñé. Yo bueno, lo confieso. Pues, como todas las noches, entiendo, ¿no? Todas las noches sueñas. Bueno, pero hubo sueños roceños. Bueno. Señores, hay que callarse. Vamos a callar. Uy, pero mira. Joder, es que todo, hablando de eso mientras está el protagonista, es que es sinvergüenza. Se está riendo. Vamos, mira, sin más dilación, voy a meter la careta y uf, estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy, muy contento. Primero tengo que encontrar vamos la para allá, careta, ¿no? Que es ultra... Venga, vamos por allá. El gran Stefan Mitrovic. ¿Qué tal, Stefan? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí estamos. Espérate, vamos a ponerte a ti en grande, que eres el protagonista. Ahí. Bueno, tenemos un poquito lejos ahora, pero bueno, la gente, como te he comentado antes, tenía muchas ganas de poder despedirse de ti también, poder hablar contigo un poco. No sé qué tal estás tú por allí. Sí, estoy muy bien aquí. Estoy contento a volver a casa porque me siento aquí como en casa. Estuve aquí ya 3 años y estuve capitán de este equipo ya y estoy muy contento que estoy aquí, pero una pena que no tenía tiempo para despedirse de todos porque todo estaba muy rápido hecho y una pena, pero seguro que vuelvo a volver un día a Colosseum y seguro que voy a seguir mi equipo. Es lo que te iba a decir, Estefan. Ahora después van Dani y Álvaro. Te quería preguntar precisamente por eso. No sé, es la pregunta que hago último siempre, pero esta vez te voy a hacer a ti la primera. Y es que, ¿qué mensaje le dices a la gente, a toda la gente que, bueno, pues que no se esperaba, como muchos, tu salida? No sé si tú te acuerdas que tú y yo hablamos el martes y me dijiste, el jueves después del Real Partido del Real Madrid nos vemos para una cosa. Y ostras, yo creo que te sorprendiste hasta tú, no sé qué le dices a la gente. Sí, hasta último día no sabía que voy a salir del club, pero sí habría una oportunidad para mí último día y lo cogía porque a la final estaba una decisión muy complicada para mí porque mi familia y yo se sentimos ahí como en casa, pero a la final... Tomo una decisión muy correcta porque si lo vi cómo va mi carrera y todo, es una decisión muy buena para mí. Y qué puedo decir a aficiones y a la gente, que muchas gracias para todo. Se sentí muy bien siempre en Getafe y tenía una relación especial con aficiones. Y muchas gracias por apoyo.
en últimos 2 años y medio, especialmente en últimos 2 años, porque un tiempo duro estaban siempre con nosotros y muchísimas gracias por esto. Dani. Hola, ¿qué tal, Estefan? Te quería preguntar, has hablado un poquito de cómo fue tu salida de Getafe. ¿Cómo surgió? Más detalladamente, ¿cómo fue? O sea, de repente el día último de mercado te llega esta oferta, tienes que decidir a toda velocidad, ¿cómo fue? Sí, fue que vamos negociando últimas tres semanas, pero no estuvimos cerca de acuerdo, pero último día ellos hacían un esfuerzo grande para tenerme aquí y a últimas horas estamos tener un acuerdo y estaba una negociación un poco complicada porque mi presidente no quería dejarme salir, pero al final yo no me sentí bien últimos un par de meses porque no jugaba tanto y creo que físicamente y mentalmente estoy todavía a un tope y me sentí preparado para competir y para jugar y por esto quería tener esta oportunidad para salir y estuve empujando un poco presidente para hacer este favor para mí y para dejarme salir y a la final lo agradezco porque es una oportunidad muy buena para mí. Tengo posibilidad de jugar siempre y esto que lo quiero más, sí. Comentabas que han sido, sobre todo este año no tanto, pero los 2 últimos años un poco duros, tanto por la situación un poco del equipo, que se ha tenido que salvar ahí en las últimas jornadas, pero este año sí que parece que el equipo estaba mucho mejor, está haciendo una buena temporada, en una buena situación en la tabla. ¿Con qué te quedas tú de esta temporada, a pesar de que, como dices, has tenido menos minutos, pero sí que es verdad que empezaste jugando contra el Barça, siendo titular? ¿Con qué te quedas tú de esta temporada y cómo has visto al equipo y cómo te has visto tú en los minutos que tuviste esta temporada? Por ejemplo, también ese gol contra Osasuna, que sí que en el inicio de temporada fuiste importante. Sí. No, empezó la temporada como un jugador importante para el equipo, pero después mi situación se cambiaba un poco. Y este año, de verdad, que el equipo está mucho más competitivo, que físicamente estamos a un tope y podemos salir y competir contra todos. Y esto que el equipo está demostrando durante de toda esta campaña y estoy feliz por la gente en vestuario porque estamos sufriendo como ya estamos diciendo, estamos sufriendo mucho últimos 2 años y estoy muy feliz que esta temporada está muy mucho más tranquila para todos y que el equipo tiene mucho más éxito este año y seguro que mucho de esto tiene trabajo de entrenador y creo que hasta final el equipo va a competir y va a acabar temporada seguro más alto posible. Oye, Estefan, yo te quiero preguntar por ese vestuario, un vestuario en el que lo ha dicho el presidente alguna vez, lo ha dicho Bordalás, se puede denotar también, se nota el otro día en el entrenamiento a puerta abierta. Es un vestuario, en tus 2 años y medio que estás en Getafe, que más unido está, da la sensación, con la gente también. Es que vemos a la gente que le pones un entrenamiento a puerta abierta y te van 5.000 tíos ahí y eres, por eso también me apetecía mucho que estuvieses aquí con la gente, eras uno de los más reclamados de todos. ¿Qué estuvo más de...? Eres uno de los que más reclamaba a la gente, los que más y tú de los que más saludaba también a la gente. Ah. ¿Se te veía contento en esos momentos, por ejemplo, con la afición? Sí, yo estoy así, en un campo de verde, estoy muy duro, muy focus un trabajo y estoy un tío ganador y quiero dar todo en verde, pero fuera de campo lo respeto mucho a todos y aficiones, a la final jugamos fútbol para aficiones, para gente que está siguiendo a nosotros y esto es muy importante para mí,
que gente ahí me recuerda como una buena persona, porque a la final, cuando acabas tu carrera y todo esto, que esto es que queda con todos, y esto es muy importante para mí. Pero como ya dijiste, vestuario este año está muy, muy juntos. Chicos viven juntos para todo, van a todos los entrenamientos y todos los partidos, van a competir juntos, y esto que se nota a la final con resultados. Sí, porque quería hacer una segunda, y en relación a esto, ¿qué sientes tú cuando ponen un entrenamiento a puerta abierta y van 5.000 tíos a veros? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Me pasa que estamos haciendo buenas cosas y que resultados están bien y que tenemos mucho apoyo de aficiones, y a la final eso es que lo cuenta. Tenemos muchos comentarios, Estefan, ahora te comentamos todo lo que la gente nos está contando, la gente muy agradecida contigo y mensajes muy bonitos. Pero y muchos emojis, Dani, muchos emojis de huevos, ¿eh? ¿Sí? No me preguntes por qué. Sí. Pero has hablado antes del trabajo del entrenador. Me voy a echar un poquito para atrás, me voy a ir a esa final de temporada pasada cuando llegó José Bordalás, y desde la perspectiva, desde tu posición, desde la posición de Stefan Mitrovic, ¿qué fue lo que cambió Bordalás de ese equipo, y qué es lo que hizo al equipo salvarse de aquella manera que parecía imposible, pero lo consiguió? No, creo que cuando firmó Bordalás en Getafe, él tenía muy claro que necesita para salvar equipo, y a la final conseguimos un objetivo muy, muy importante. Y si lo miro a mí, mi situación, él lo cambió muchísimo, porque estuvo después Mundial, estuvo muchos meses sin jugar con Quique, y cuando él firmó me da mucha responsabilidad, me da muchos minutos para jugar, y a la final estamos cogiendo esta salvación, y estoy muy contento con la última temporada porque cosas estaban muy, muy malas para nosotros, pero como a mí me gusta muchísimo, el equipo mostraba muchos huevos en estos momentos, y esto es muy importante. Porque para mí, chicos de verdad se muestran que cuando cosas van mal y cuando cosas están duras, y este equipo mostró mucho, mucho tiempo que tienen mucho, mucho carácter, mucho huevos, y esto que me gustaba más de equipo Getafe en estos 3 años. Como has dicho, el final de temporada fue bastante intenso, sobre todo desde que llegó Bordalás, y uno de los momentos que yo creo que más recuerda a la gente y más inolvidable fue en la previa del Elche, cuando llegáis al estadio, que se para el autobús, Bordalás se baja y al final os hace bajar caminando ahí entre las masas hasta que llegáis al estadio. Ya hemos preguntado a varios compañeros tuyos que han pasado por aquí por ese momento, pero yo quiero que nos cuentes un poco cómo viviste ese momento, con la locura de la gente, con la euforia de la gente. ¿Cómo visteis ese momento cuando subió Bordalás al autobús y os dijo que bajarais andando? ¿Cómo fue ese momento? Sí, estaba una locura, porque vivimos estos momentos y estos momentos se quedan para toda la vida, y no estaba una cosa que... No tenemos esta idea para salir de bus, pero estaba muy, muy, muy caliente dentro de autobús, y a la final el entrenador salía y nosotros vamos con él, y este recuerdo voy a tener hasta final de mi vida, porque estas memorias y esos momentos, para esto se vive, y fútbol te da estos momentos, y estoy muy, muy agradezco por todo que lo pasó ahí. Yo te quería preguntar por el partido de Valladolid, ese partido en el que todos sufrimos un microinfarto, yo creo, en el que lo pasamos realmente mal. No sé cómo viviste tú ese momento y qué se te pasa por la cabeza, qué sientes cuando el árbitro pita el final.
No, uf. Para mí yo viví este partido como un partido normal, porque ya lo pasó muchos momentos complicados en mi vida, y creo que jugaba un partido con mucha confianza y todo, porque lo sabía que tenemos calidad y tenemos todo para tener resultados a la final, y pero de verdad estaba un partido muy complicado, no jugamos a nuestro nivel. Creo que necesitamos estar honestos que Valladolid estuvo mejor en este partido, pero al final solo que se cuenta es resultado, y este es un punto que nos salva, y creo que para el futuro de Getafe esto es muy importante, porque este equipo tiene todo para seguir en primera, y muchas veces estamos hablando que no mucha gente lo gusta que Getafe está en primera, y muchas cosas van contra Getafe, pero este club sigue en primera, y esto muestra que tenemos una calidad y que Getafe es un equipo muy grande. Muy grande, di que sí. Estefan, al hilo de tu respuesta, ¿consideras que, sobre todo desde que llegó Bordalás, es más difícil jugar siendo jugador del Getafe respecto a, no sé, a decisiones arbitrales, amarillas, faltas, que se pita peor al Getafe que al resto de equipos? Sí, creo que sí. Si lo ves, números de tarjetas de primera vuelta y todo que está pasando durante todos los partidos, creo que sí. Está muy claro que arbitraje está muchas veces contra nosotros, y que nos pitan muchas faltas sin necesaria, y también muchas amarillas sin merecerlo. Sí, exactamente, y creo que esto es muy claro que está pasando. Has comentado antes que llegó Bordalás la temporada pasada, y es verdad que cambió tu situación, porque como has comentado, después del Mundial sí que tuviste menos minutos. No sé si cuando llega Bordalás tiene alguna charla contigo, te comenta algo, porque sí que es verdad que su primer partido, que fue contra el Español, mantiene un poco el bloque, pero desde ahí tú juegas todos los minutos y todos los partidos hasta final de temporada. No sé si te comentó algo, qué es lo que te dijo, porque sobre todo eso, venías jugando poco y te convertiste en un hombre de confianza para él en una situación muy complicada. Sí, no tenía solo una charla con él antes del partido contra Español, muy estaba 10 segundos con él, y me comentaba que cuenta conmigo, que necesita mi experiencia y todo, y yo lo decía que estoy siempre aquí para mi equipo, y si me toca estoy preparado, y a la final entró este partido, y a partir de este partido estuvo siempre titular, y lo agradezco por eso, sí. Yo te pregunto por ese, uno de los últimos servicios, por así decirlo, que le das al Getafe fuera del terreno de juego, que es ese momento en el que te vas al cole con los niños, ese compromiso que muestras con los niños. Cuéntanos un poco también, porque esas iniciativas no se han visto mucho en el Geta en los últimos años, y este año sí que se está viendo mucho. Cuéntanos cómo fue ese momento tuyo con los niños del colegio. Sí, estoy siempre, es un placer, y siempre estoy contento pasar el tiempo con los niños. Lo sé que esto significa para ellos, porque yo cuando estuve muy pequeño me gustaría tener tiempo con jugadores profesionales y todo, y estoy siempre contento con tener tiempo con los niños y pasar a unos de colegios, y creo que esto necesitamos hacerlo siempre, y creo que este año el servicio de prensa de Getafe está mucho mejor que años pasados, y creo que el presidente tomaba una decisión muy importante, porque sabes que fútbol va más adelante, y este cosa de media y todo está muy importante, y creo que el club haciendo muy, muy bien este año esas cosas.
Hablabas de los niños, Estefan, Steel. No paro de leer el chat. Te voy a hacer una pregunta a ver si eres capaz de respondérmela. ¿Cuántas camisetas, cuántos pantalones has regalado a la gente? Porque la gente dice, cada mensaje del chat es, yo tengo una camiseta de Mitro, yo tengo un pantalón. La gente tiene prácticamente toda tu vestimenta. Sí. Sabes, me gustaría siempre darlo a aficiones todo, porque ellos vienen al partido para apoyarnos y no lo sé, número de camisetas, pero seguro muchísimo, porque estuvo regalando dos cada partido, seguro, y algunos partidos igualmente más, y no tengo fijo número, pero muchísimos. Si no sabes el número, solo porque son muchas. Muchas, seguro. Álvaro. Yo te quería preguntar por tu compatriota, por Maksimović, porque es verdad que es un hombre que lleva mucho tiempo en el Getafe, que yo creo que, bueno, sus cifras lo dicen todo y es prácticamente leyenda del equipo, pero yo quiero que nos cuentes algo un poco más de él, cómo es en el lado personal, cómo le ves tú como futbolista, porque es verdad que en el campo siempre hace como un trabajo muy sacrificado y que puede que la gente no vea, pero que bueno, que es un jugador también muy importante para el equipo y lo lleva siendo pues desde que llegó. Sí, creo que Maxi es jugador más importante de equipo, porque nadie puede hacer este trabajo como él, y creo que como persona está muy 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 buena persona, es mi amigo, estamos también, tenemos una relación fuera de estadio y fuera de club, y es una persona que está muy importante para mí ahí en Madrid, porque me ayudaba para adaptarse y todo, y lo agradezco por eso, y creo que para él, después de 6 años, creo que ahora es muy importante tener algo bonito para él, para futuro en su carrera, y vamos a ver dónde va a estar el año que viene. Te voy a confesar una cosa, Estefan, y es que este señor de rojo que te ha preguntado y yo, fue el año pasado, 2022, en diciembre, nos tocó ir al Mundial y nos dijeron los partidos a los que queríamos ir a ver, para trabajar y demás. Y Álvaro y yo dijimos, a Serbia, queremos ver a Serbia, porque está Estefan, porque está Nemanja y porque queremos ir a ver... pusimos dos condiciones, ver a Serbia y a Uruguay. Ya te entenderás un poco el porqué. Y quería que me contaras un poco esa experiencia. Te tuvimos muy cerca en ese partido que no fue muy bien contra Camerún, en ese 3-3. Pero cuéntanos un poco también cómo fue esa experiencia del Mundial. Sí, experiencia más grande de mi carrera. Porque tenía un sueño para cumplir, para estar en una grande competición con mi equipo nacional. Y cumplió a la final, y este sueño voy a tener hasta final de mi vida, porque es una experiencia muy grande tener esta responsabilidad para representar tu país en una grande competición, y seguro que a la final no tenemos mucho éxito, pero también tengo muchas memorias de este campeonato, y es una cosa maravillosa para mí. Pues antes de ir con las preguntas de la gente, Estefan, te voy a lanzar una última, y es, ¿cómo crees que va a acabar la temporada para el Getafe? Y tú, que has estado dentro del vestuario, que conoces a la plantilla, a la perfección, al equipo, al entrenador, ¿cómo son tus expectativas? ¿Crees que este equipo tiene capacidad? Bueno, yo creo que sí, pero ¿que tiene capacidad para entrar en Europa? Creo que seguro tiene capacidad, pero creo que este año va a estar complicado, pero estoy seguro con trabajo y con adaptación este año con entrenador y todo, creo que año que viene van a estar en Europa segurísimo. Este año tienen capacidad, pero cosas están complicadas, y creo que va a estar muy complicado para entrar este año en Europa, pero el año que viene seguro. Uf, el titular lo tenemos, chicos, ¿eh? El año que viene el Getafe entra en Europa, ya que entre el Gent y claro, los al Coliseum. Getafe-Gent en seguro. Conference. Claro. Yo estoy seguro porque
estaba un cambio muy, muy mentalmente muy importante porque plantilla jugaba últimos dos años siempre para salvarse y este año el objetivo estaba diferente para estar arriba y para competir para Europa y creo que este cambio en cabeza está muy importante y creo que año que viene van a estar, tener esta mentalidad desde inicio y seguro que con calidad y con esta plantilla año que viene van a tener posibilidades de entrar en Europa. ¿Tú te lo imaginas, Estefan? ¿Enfrentarte al Getafe jugando Conference League o Europa League y volver al Coliseum en una competición europea? ¿Te lo imaginas? Sí, puede ser una cosa maravillosa porque esto es una cosa porque lo cambiaba al final. Aquí tengo oportunidad de jugar siempre y también a... ¡Uy! Hola. Perdón. Nada. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Sí. ¿Me oís? Sí. Sí. Igual era nosotros, no. A ver. Yo creo que era nosotros, no. Le voy a sacar. Tiene pinta. Si no. A ver. Pero si no pasa nada. No pasa nada. Dani, vete si quieres recopilando preguntas. Lo que iba aquí las preguntas de la gente. Lo que iba a decir es que precisamente juegan Conference porque, de hecho... Creo que es la semana que viene, ya vuelven a jugar en Conference, así que... ¡Uy! ¡Qué grande estoy de repente! Bueno, no te preocupes, ahora metemos a Estefan. Uy, estaba contando cosas interesantes. Sí. Y queda la pregunta de la gente y ya, pues, a despedirle al hombre que tendrá también... Mira, ya está aquí. Ya ha vuelto. A ver ahora. Yeah. A ver ahora, Estefan. ¿Nos oyes? Sí. Vale, es que nosotros te escuchamos a ti, pero tú a nosotros no. Sí. Y tengo oportunidad aquí para jugar a Europa y esto es mi objetivo porque si no estuvo en negociación para renovar mi contrato con Getafe, pero al final no salió bien y tenía un objetivo para buscar un equipo que compite para título en su país y que juega Europa siempre y aquí tengo oportunidad para jugar en Europa, en un par de días voy a jugar Conference League y estoy muy contento por eso y esto es muy importante para mí. Pues vale. Si te parece, chicos, vamos con las preguntas. Antes, vale, sí. Voy a poner, Estefan, para que te hagas una idea, los mensajes que nos están llegando son así. Por ejemplo, David que nos dice, eres muy grande, Mitro, se merece un homenaje, nos dice MMC1. David Pedres nos dice, padre, que te sonará mucho lo de papá. Luego Antonio Paco nos dice, un jugador que se marcha del Coliseum llorando, agradeciendo a los cuatro que estábamos allí, todo lo que le hemos animado merece todo el respeto del club y de los aficionados. Sí, es más mensajes por ahí. Sí, es la verdad. Al final, como ya decía, está una decisión muy complicada para mí porque... me gustaba todo ahí, estuvo como en casa, mi familia muy bien instalada, niños primera vez estaban en un colegio, hablan español muy bien y una decisión complicada, pero mi profesión es así, nunca vas a tener una estabilidad, no, nunca vas a estar fijo y a la final tomo una decisión muy, muy... creo muy, muy bien para mí y fútbol es así. Pues sí, la gente, como te digo, muchos mensajes de agradecimiento. Vamos con alguna pregunta. Nos pregunta Dolge PS, ¿cuál fue tu partido favorito? Entiendo que con el Getafe. Sí, hombre, claro. Partido favorito. Primera temporada contra Osasuna. Creo que gol último minuto de Poveda, sí. Es importante. y de año pasado, hombre, también contra una con casa, gol de Mata. Estos partidos que estaba clave para cambiar ritmo de temporada y sí.
puedo decir que esos partidos que estaban claves son dos contra Osasuna y sí, esos dos partidos puedo decir. También nos preguntan por actualidad, ¿cómo planteas tu partido de la semana que viene? Entiendo que el que has comentado de Conference. Sí. Sí, vamos a jugar contra un equipo de Israel. Por la guerra ahí vamos a jugar en Hungría y partido importante para el club porque este club tiene objetivo para seguir en Europa y creo que tenemos calidad para ganar contra ellos. Luego nos preguntan también por Mason Greenwood que cómo le ves y si piensas que se va a quedar al menos una temporada más en Getafe. Parece complicado. Sí, pues me parece complicado y lo vi un fichaje, puedo decir, mejor de historia en Getafe porque este chico es nivel de más altos en un fútbol y tiene una calidad increíble para jugar en equipos más grandes del mundo y su adaptación está un poco complicada porque el chico no hablaba nada de español y sabes que estaba sufriendo últimos años y su adaptación estaba complicada, pero ahora es mucho más dentro del vestuario y creo que es un jugador muy importante para Getafe. Te lanzo la última de la gente. Están llegando muchísimos mensajes, como te digo, de mucho agradecimiento. Y esta es un poco más interesante. De verdad, muchas gracias para aficiones y para todo. Lo decía ya que tenía una relación muy, muy especial con ellos y nunca voy a olvidar eso. Como te decía, nos preguntan, una pregunta más internacional. ¿Cómo fue ganar a Portugal 1-2 para clasificarte para Qatar directamente sin previa? Sí, increíble, porque ya lo sabemos, calidad que tiene Portugal y también ganar Portugal con Cristiano en su estadio, en su ciudad, estaba una cosa maravillosa y en este tiempo estuvimos muy, muy fuertes y me da una pena que no seguimos en esta forma y en este nivel durante el Mundial también, pero es así. Stefan Mitrovic, oye, muchas gracias por este ratito. Te hago la última yo, y es que la leí también en la gente, y me interesa mucho saber cuál es la primera broma que te gastó Damián Suárez. Ay, tenía muchas bromas con él y también tenía una relación muy, 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 muy buena y muy especial con él. Siempre estuvimos riendo por ahí, no puedo, pero no lo sé, que un inicio de cuando firmó ahí casi se peleamos un entrenamiento él y yo. pero entonces no es de broma eso. No, y iniciamos con este momento, pero después... La verdad, tenemos una relación muy buena. No me recuerdo de primera broma, pero tenía muchas bromas y qué personaje. Una persona muy grande y una pena que se marche de Getafe. ¿Te ha sorprendido que se fuese? Sí, me sorprendió porque lo sabía que tiene muchas ganas de seguir y firmar nuevo contrato ahí, pero... Pero como yo decía ya, que el fútbol nunca estás seguro de dónde estás y lo pasó con él también. No me habría gustado ser la persona que tocase separaros en ese entrenamiento, porque alguna me llevo seguro. No, no. No me habría gustado ser quien separase a Mitrovic con Damián Suárez. Sí, y estuvo Maxi o medio. Y no pasó bien, ¿eh? No acabó bien. No acabó bien. Pues Estefan, ahora sí, no sé, es tu momento ahora, antes de despedirte, el mensaje, como te he dicho antes, que le quieras decir a la gente, todo lo que te está, insisto, muchas gracias Mitro por todo, eres mi Mitrovic, qué grande eres. Estos son los últimos mensajes que han llegado en el último minuto, lo que te estoy leyendo. No paran de llegar. No paran de llegar, entonces...
Es tu momento, di lo que quieras a la gente. No, gracias por todo. Seguro que vamos a verse muy, muy pronto y espero que vosotros también con equipo sigues con muchos huevos, como me gustaría decir siempre. Y esto que lo tiene Getafe más que todo esto. Y otra vez, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Para nuestro corazón es un poquito del Gent, que lo sepas, el de nosotros y el de la gente del GTK. También vestir de azul, pues es sencillo. Corazoncito azul y vale para los dos. Muy bien, muy bien. Me muchas gustaría gracias, Mitro. Dime. La gente tiene buenos recuerdos de mí, porque yo tengo muchas memorias buenas del Getafe, de club, de aficiones, de toda gente que trabaja con club y seguro que voy a volver un día. Pues te esperamos, ¿eh? Avísanos. Pues, avísanos, sí, claro, que te vemos. Claro, claro. Un abrazo, Estefan. Un abrazo fuerte, muchas Estefan. Gracias por todo y... Gracias, Estefan. Grande. Chao. A por ello, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Bueno, grande ahora. Uy, qué guapo estás, Álvaro. Dios mío, qué... Ha sido intensa, ¿eh? Brutal. Me ha gustado muchísimo. Le he visto visiblemente tocado y emocionado, ¿eh? En algunos momentos. No, no para echarse a llorar ni mucho menos, pero le veía sentir, ¿eh? No, se estaba sintiendo. Sí. Bueno, sí, sabéis perfectamente que uno de los cortes que tenemos que poner mañana es de la pelea de Damián y Mitrovic. Se corte que meten también en redes. Me parece una cosa. Brutal. Y el caso es que cuando lo ha dicho me sonaba de algo de que me lo habían contado, pero como algo de esas cosas que te suenan muy lejanas, que igual no me lo han contado, ¿eh? Pero bueno. Ha dicho muchas cosas interesantes, la verdad. Sí, sí, me ha llamado la atención una además, cosa que, bueno, sí, la gente yo bueno, creo que la habrá la visto. La ha escuchado, sí, sí. Claro. Sí, lo de Maxi, pero al final. Lo de Maxi, 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 al final, pues, tal cual. No ha dicho nada, bueno, no sé, claro. No. Lo dicho, hay que meter cositas, chicos. Esta entrevista para meter. Sí. Yo creo que para mañana se puede meter 3-4 cortes. Luego por la noche también sacamos algo y yo me encargo de meterlos. No os preocupéis. Ya está, pues ya está. Dani, ya está, ya estoy yo para tu programa, acuérdate. Haciendo buen trabajo. Rubén, no te preocupes. La entrevista de Mitrovic va a estar en YouTube, en Twitch y en todos lados. En nada, ¿no? En YouTube en nada. YouTube, en YouTube cuando terminemos se sube. En cuanto a esto chape. Ahí está. Y en bueno, también. Ahora llega el momento. Momento shopping. Realidad, ¿no? No, momento shopping. Ah, bueno, es verdad. ¿Cómo cojones se pueden poner fotos? Porque yo solo me deja poner vídeos. Yo lo he hecho alguna vez de las fotos desde el ordenador. ¿En diapositivas podrá ser? Creo que sí, creo que es ahí. Al compartir, creo que es, puede ser. Diapositivas, no. Voy a intentarlo. Vale. Vamos a hablar de shopping. Se puede, y es que. Que se puede hacer. O sea, vale, que... sí, se puede, bueno, se puede. Lo pusimos ayer en redes y dijimos que vamos a sacar, bueno, pues una línea, entre comillas, si se puede llamar línea, en nuestra tienda en homenaje a Damián Suárez. La leyenda. De hecho, Dani y Álvaro, habéis visto los diseños sin la ropa. Pero yo tengo aquí las fotos claro. de nuestros morenos con ropa. Vamos entonces, a verlo. Con la ropa, ¿no? Sí. La ropa. Yo tengo aquí una, ¿eh? Yo hoy me he puesto la de Arambarri. Es muy buena. Un despeje. Uf. ¿Cómo le gustó esa Bordalás, eh? Encantó. La verdad que le gustó. Luego os cuento una anécdota, porque cuando estuvimos en la despedida de Damián, estuvimos charlando un rato con él, y es que el tema de la broma es un máquina. Luego os cuento una cosa que no contó. Vale, voy a ver si consigo meterlas sin que aparezcan de golpe. Voy a estar atento. Para no meter la pata. Pues es que cuando metes... Va a ser complicado. Buf. No. El tema que se viene ahora me da mucha tristeza, ¿eh? En diapositivas no me deja. Uf, yo creo que... No sé si en diapositivas exactamente, pero... Si no compartimos pantalla, Juancar, ya está. No te líes. Comparto yo la pantalla. Pásamela y la comparto yo. Claro. Vale. Pásasela, se la descarga Dani la foto y pones Dani la foto. A lo mejor más. Son cuatro, ¿eh? Bueno, pues... He dicho que es una línea. Bueno, pues pasadas. Hay una chapa pegatina. Hay una sudadera y dos camisetas. ¡Bof! ¡Qué barbaridad! ¡De Damián Suárez! ¡Qué barbaridad! ¡Fútbol! ¡Fútbol!
Ahí las tenéis. Dani y Álvaro las pueden ver. Álvaro, si fueses un poquito legal, no las mires, no las mires. No las voy a mirar. De hecho, así no reaccionamos. Reaccionas en directo. Yo voy a reaccionar. A ver, he visto. Dame un segundo, cosas, dame un segundo que las cojo. Estoy en ello, ¿vale? Yo empezaría por la chapa, Dani. ¿La chapa? No. ¿Venía tu chapa? La chapa. Sí, la chapa que vibra. Bueno, y también aprovechamos para recordar toda la ropa que tenemos en la tienda, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, por aquí nos dicen, claro, que Hugo Duro se casa. Bueno, Hugo Duro. Con una piloto. En hora Che lo comentarán. Toda la ropa que tenemos. Hola, Talón ya. Hola, Talón ya. Toda la ropa que tenemos, ¿no? Sobre. Pues eso, sí, bueno, de hecho, a ver. Dani, la de Bordalá. Voy a hacer. Sí. Habla. Os voy a hacer. Las camis de Juanca son regaladas. Hombre, la que pone mi nombre. ¿Qué iba a decir? A ver. Están ya en la tienda, es decir, quien las puede ver, pero. Vale, pero joder, no lo digas, macho. Reaccionamos. Oye, gracias a todas las personas que somos en las 90. Sí. Recordaros que hace mucho que no lo recordamos. Bueno, ahí tenemos la chapa. ¡La chapa! Esa es la chapa. Recordaros que podéis suscribiros a través de Amazon Prime de manera gratuita. ¿Vale? Dios, no sé qué estoy haciendo. Y aprovecho que lo han pedido por aquí. Comparto el enlace de la tienda, ¿no? Para que la gente. Pero compártelo cuando acabemos de mostrarlas. Vale. No ahí es una chapa, ¿eh? Es una especie de plancha. Es algo que se plancha. Ah, parche, es un parche. Vale, perdón. Parche. Qué guapo el modelo. Se parece poco a ti, pero en rubio. Sí, la verdad que yo me confundiría por la calle. La verdad que sí, ¿eh? Y clavaos. De hecho, mañana va a ir a ver a Bordalás ese señor. Muy bonito la chapa. ¿Podéis dar en mano? Sí. Espera. A ver. ¿Podéis dar en mano? Preguntan. No. No, porque es online, lo siento. Es que no lo tenemos aquí, básicamente. Es que no lo tenemos en mano, básicamente. Claro, esto se pide y lo tienes que pedir. ¿Para qué? Para pedirlo yo, te lo pides tú. Avisadme. Vale, siguiente. Que nos veo. Vamos con la camiseta. Bueno, lo que quieras. Un segundo. Necesito que. A ver, yo iría. Deja de compartir mi pantalla un segundo, Juan, por favor. Vale, lo quito. Yo iría con el diseño. Hay un diseño que está en camiseta y en sudadera. Avísame. Iría. Uf, ¿con cuál vamos? A ver, espera. Vamos a decidirlo. ¿Puedo quitarlo ya o no? Los que yo no lo he visto. Yo no he visto nada. ¿Verdad? A ver. Hay un diseño. Los dos diseños que quedan están guapos. Ya no sé cuáles son, Álvaro. Hay uno que es en camiseta y sudadera y otro solo en camiseta. ¿Cuál enseñamos primero? El de solo camiseta, ¿no? Vale, pues el de solo camiseta, Dani. Dame un segundo, que voy a compartir pantalla. No, sí, Dios, Dani, la tengo aquí. Si te puedo, la puedo activar yo. Pues espérate. Pues no lo actives. Pues a ver. Rubén, claro que se. Rubén, se pueden poner todas las pegas que quieras. Siempre tiene que ser de lo constructivo. Y no insultas a Álvaro, me vale. Ya está, ya puedes. Vale, aquí está. Esta es una de las camisetas. ¡Qué bonita! Muy guapa, ¿eh? Puedes agrandar lo que puedes, Dani. Un 10. ¿El modelo este también se parece a mí, Álvaro? El modelo se parece, iba a decir, el modelo se parece a. ¿Os acordáis de Mika Richards, el jugador de. A Ilex Moriba. A mí me recordaba a Burke, la verdad. Madre mía. Ahí está, Eterno Zorro. Esa es la camiseta. Y el detallito ahí desde 2015. Muy guapo. Obvio. Claro. Bien detallado. Todos los detalles. Agrándalo un poco más, Dani, si puedes. No puedo, Juanca. Vale, perdón. Eso es el máximo. Vale, ya, hombre, se ve bien. ¡Siguiente! Sí. Venga, va. Siguiente. Quitamos esto. Y vamos con la siguiente. Que está en camiseta y en sudadera. Ya la tienes. Y en sudadera. Ahí está. Bueno. Tela, ¿eh? Fantástica, ¿eh? Muy bonita. No la había visto esta, ¿eh? No la había visto. Canelita. Muy guapa. El logo, sí. Y con pasada, un nórdico. Claro. Nórdico. Podría ser. Es el hijo de Estefan. Sí. Mira, yo es mujer. Y la sudadera también muy chula, la verdad. Sí. ¿Y qué opinas a todo, verdad? Sí, son cuatro cosas. Brutal. Pues nada, comparto el enlace de la tienda. Ahora sí, comparte el enlace de la tienda porque están preguntando el precio y reconozco que no tengo ni puta idea. No lo sé. Avísame cuando quite mi pantalla, por favor. Ya puedes volver a meterte, ya puedes pornear otra vez. Yo ahora que estoy dentro, esto no lo debería hacer aquí, pero yo quiero una sudadera de la Bordaleta. Vale. Estoy viendo ahora. Vale. Es que esa es la polla, ¿eh? Es que el color es brutal. Yo quiero una sudadera. Me encanta la camiseta de Damián del Zorro, ¿eh? La de 22, están me muy encanta. Chulas. Sí. Juanca, cómpramela.
Vale. Claro. Tienes ahí tu funda, ¿no? Enseña la funda, enseña la funda. Sí, sí. Sí, claro, Dani tiene de todo. Vale, es que Dani tiene el merchan completo, ni que fuese de aquí. Mira la funda, ¿eh? Buah, ¡también está en la tienda! Uf, que el momento... Con eso por la calle, creo que se nos da muy mal el marketing, ¿eh? En plan, el momento tienda es horrible para nosotros. Se nos suena súper forzado. Pero, comprar. No, es que está muy guapo todo, o sea, quiero decir. Nah, eso es verdad. Y encima lo hace Juancar, que es muy guapo también. También. ¿Qué hago yo? Yo estoy haciendo la pelota porque no ha conseguido la entrevista con Mitrovic. Si no, no. Pero yo no he hecho, yo eso no lo he hecho. Ya. Plan, yo hago la publi. Ah, vale. Que. Bueno, encima que te hace la pelota. No, yo encantado que me haga la pelota. Vale, no, muy chulo todo, bueno, muy chulo todo, la verdad. Así que... Tema Damián. Y como vamos a hablar de Damián, pues volvemos a esto. Dale. Hola, soy Damián Suárez y hoy estuve con los compañeros de Hora Solona y espero que no se pierdan el programa. ¡Guau! ¡Qué recuerdos, Con Diego, Cuatro años, Madre mía. Hace exactamente de esa entrevista, es la hostia. Cuatro años, año espectacular, con un Damián que además se portó muy bien, fue una entrevista muy chula, que tuvimos en vídeo, tuvimos en audio, fue muy buena, muy buena. Pues, menos mal que estaba, pues si no, para no acordarte. Es verdad, directamente sales tú. Claro. ¿Qué os parece? Bueno, ¿qué os parece la marcha de Damián? Yo quiero que me defináis toda esa situación. ¿Qué sentís? ¿Qué siente vuestro pechito? Quieres que dolor, sea totalmente sincero, ¿no? Bueno, entiendo. A ver. Claro, tú tienes una opinión y Juan Carillo otra, en realidad. Claro, yo creo que voy un poco consonancia con Álvaro. ¿La digo? Dila. Mi opinión. Voy a decir yo, ¿vale? Tenemos la misma. O sea que... A ver, en mi opinión, a ver, es una putada la salida deportiva y emocionalmente. Deportiva porque no puedes tener recambio. Pero creo que... Por el momento. Si hubiese un recambio en mercado de invierno, creo que no sería un drama su salida en lo deportivo. Pero claro, también no era solo deportivo, es lo emocional, es el vestuario, es el buen rollo que había en esa plantilla. Entonces, claro, en ese aspecto es una putada enorme. Si lo separamos todo, que en verdad es imposible, claro. Álvaro, no se puede separar lo deportivo de lo emocional, pero si separamos solo lo deportivo de lo emocional, creo que no es una salida traumática. Pero obviamente, como va todo unido, claro, es una putada enorme. Lo emocional iba a ser igual de doloroso ahora, en 6 meses o en un año. O sea, creo que iba a dar la misma pena. Es cierto que ahora puede doler un poco más porque ha sido más inesperado y acelerado y con la temporada en marcha, pero realmente lo que es lo sentimental como tal, yo creo que iba a doler igual llegar ahora o en verano o el año que viene o cuando fuera. En lo deportivo es cierto que... Sí, pero en lo deportivo es cierto que sí que seguramente este año era el que menos titular estaba siendo, porque tampoco estoy de acuerdo porque leí que gente que decía que no, que ya era suplente, no. Hasta enero estaba siendo el titular por delante de Iglesias en muchos de los partidos. ¿Y contra el Madrid quién jugó? Sí, no, claro. Poca gente puede decir despedirse de la Liga habiendo jugado titular contra el Madrid, poca broma. Y contra Vinicius. Entonces, bueno, duele, pero yo creo que iba a doler igual, duele. Estoy de acuerdo, más por lo sentimental que por lo deportivo. Y es cierto que, bueno, es verdad que el Getafe es una posición que pues, no le he podido encontrar recambio, pero creo que dentro de la plantilla es la que más cubierta, entre comillas, tiene, porque tienes a Iglesias, que lógicamente es el recambio natural. Tienes a Carmona, que aunque ha jugado poco ahí, puede jugar y ya lo hizo el otro día contra el Betis en los minutos finales. Y tienes a Gine, que fue el titular contra el Betis y también ha jugado algún partido en el lateral. Entonces, bueno... Me lo invento. O sea, si Damián, en vez de ser lateral derecho, hubiera sido medio centro, pues seguramente hubiera sido más grave en lo deportivo para el equipo. Pero bueno, más o menos sabemos que esa posición, y ya lo hemos visto, pues con el nivel que viene dando Iglesias últimamente, con el parche que se llena y Carmona, si consigue encontrar continuidad en lo físico, yo creo que está bien cubierta, por lo menos hasta final de temporada. Luego ya en verano será otra cosa. El otro día Carmona, por cierto, estuvo muy bien. El lateral derecho, el Rayo también estuvo muy bien. A mí Carmona me encanta. Es decir, es un jugadorazo. Está teniendo mala suerte con las lesiones y que no acaba espera. Con continuidad. Pero. Espero. Espera, ¿eh? Ah, vale. Buenas, ¿qué tal? Si yo sea el Carmona y nada, os mando un saludo para ahora su Luna. Me iba a hacer con todos. Momento de gloria de Juancar, seguimos. Quiero entrevistar a todos los jugadores solo para hacer esto. Que, por cierto, yo, aquí delante de este chat, ¿vale? Me comprometo, al menos, a intentarlo,
que antes de acabar la temporada tenemos en este puto programa a Damián Suárez. Le vamos a tener por mis huevos que le vamos a tener. Ven, honestamente, no, vamos a decir la verdad, pero, lo hemos pensado para tenerlo hoy, pero es que no era inviable, pero es que será una putada para Damián, que acaba de llegar a Brasil, cambio horario y todas esas mierdas. De hecho, el Botafogo, ¿no? Claro, iba a decir que no es ni oficial como tal su fichaje, o sea, que bueno, todavía le queda mucho por allí. Pero yo aquí en esta mesa, ahora mismo, aquí sentadito, me comprometo a que tenemos a Damián Suárez en hora zona, al menos a intentarlo, es decir, tampoco le voy a poner una pistola. Hombre, claro. Ah, por cierto, sí. Sí, a ver, si no quiere, no va a pasar. Bueno. Me encanta porque que a partir de ahora, cada vez que grabe, que espero que David, cada vez que yo mande esto, me ponga ese mensaje. Porque es real, es decir, yo voy a las entrevistas. De hecho, todo surge en la de Carmona, en la que estoy ahí. La verdad que estoy esperando a que venga Carmona y digo, si la grabo. Y se lo preguntáis, oye, David, creo que fue otro David que me dijo. Oye, vas a decir, ¿quieres el trípode para algo? No me acuerdo por qué salió del trípode. Y claro, luego lo pensé fríamente y se lo dije a David. Le dije, ¿no tendrás tú un micro de corbata? Digo, ¿y se la grabo? Digo, oye, yo qué sé, mejor que un vídeo. Y entonces ya lo he hecho las dos con la de Carmona y la de Alderete con vídeo. Claro, igualita la calidad de mi móvil que la de Máximo, la de la cámara. El pobre Maxi está pidiendo. Bueno, y claro, y Soria, mira, que compara a la que hemos visto antes, y aprovechamos y metemos cuñita con esto. Hola, soy David Soria, un saludo para Hora Azulona. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está tan mal, ¿eh? No, pero a mí no, mira. Hola, soy Omar Derete, quería mandarle un saludo a Hora Azulona. Sí, ya, bueno. Es que la sonrisita final, la medio sonrisa final de Alderete, ya, claro. De Omar. Entonces, yo solo espero que David, cada vez que lo ponga, cada vez que ponga un saludo de esto, me lo diga. Que volviendo a lo de Damián, voy a poner mensaje. Hablabas tú, Juancar, de que va a intentar tenerlo aquí. Ese programa se llora. Tenemos que estar psicológicamente preparados para hacer la entrevista. Yo creo que es la entrevista más complicada de nuestra historia, así que lo intentaremos, bueno. Intentaremos no llorar, Juancar. Tú, yo sé que lo conseguiréis. Yo no lo sé. Yo soy una roca, ¿eh? Yo soy una roca, yo no lloro. No, pero lo que iba a decir yo de Damián, que al final duele mucho por la situación. Además, ver la rueda de prensa, ver a Damián rompiéndose, que es el tipo que quizás menos te esperas que se vaya a romper y que va, se rompe en la despedida. Me estoy riendo. Me estoy riendo porque están diciendo que Soria parece que está secuestrado en el vídeo. Porque no han visto el de Maximovic. No, claro, es que. A ver, un segundo, ya no es por regodearme de los vídeos, pero voy a poner otra vez el de Soria, que son 2 segundos, a ver si es verdad. Es que tengo que verlo con la perspectiva del secuestro. Y luego pongo el de Maxi. Hola, soy David Soria. Un saludo para Hora Azulona. A ver, no, mucho, ¿no? No tanto. Es peor este, mira. Es peor el de Maxi. Hola, soy Nemanja Maximovic. Un gran saludo a Hora Azulona. Ahí en la mesa y tal, se parece más secuestro, ¿no? Este, bastante peor. Parece peor. Pobre Nemanja. Por cierto, lo hemos comentado, lo que ha dicho Mito. Sí, vamos a ver qué pasa. Pues eso, que una pena. Además se une a la salida de Unal, a la marcha de Mitrovic, que son, al final son figuras Unal por lo que ha significado los últimos en Getafe. Mitrovic lo hemos visto en la entrevista por lo que significa para la afición y Damián pues, sobra las palabras para decir lo que significa Damián Suárez. Al final yo creo que es un giro, sino algo que tiene que ocurrir, es la generación esa de Getafe que tanto nos gusta, pero al final en Getafe somos así, tenemos que ir variando. Ningún futbolista, lo comentaba Mitro, se tiene seguro nada en el fútbol. Y yo creo que lo de Damián, lo de Mitrovic, lo de Unal, también lo teníamos en mente. Podía ocurrir y ha ocurrido, lo que pasa que todo junto. Entonces ha sido duro para la afición, sí, aún así. Pero es que, después del partido contra el Betis, yo creo que el equipo demostró que está preparado para esto y para más. Encima, Dani, se junta todo para la gente que sigue al B con la serie de Moy Parra y Dani Rodríguez. Es decir, para verlo la semana por completo ya. Moy Parra, un tío que ha estado ahí ascendiendo y siendo importante, y un Alex Rodríguez que, si no ha sido el más importante en los últimos años en el lateral, en la defensa del Getafe B, en el último partido donde se ascendió, que dio, creo que, no sé si fue el que dio la asistencia a Santi, creo que sí, no me estoy equivocando, pues eso. Ha sido una semana dura, pero al final es que tenemos que ser conscientes de que no es cosa que también puede, lógicamente la gente es libre de opinar y decir, pues yo creo que el club se ha equivocado, pero al final son cosas que iban a ocurrir y que han acabado ocurriendo
la mayoría de ellas por circunstancias, no sé si obligadas, pero sí circunstancias. Pero obligadas que tampoco. El club. Pero, ¿qué hace el club? Es difícil de evitar en muchas circunstancias algunas sí, de sí. las cosas que han pasado. Porque sí. la salida de Unal, ¿cómo la evita sí, el club? Pero al final... sí, yo creo que el problema, más allá de las salidas, que como has dicho, sobre todo podían pasar, es un poco sobre todo que lo vamos, bueno, lo vimos el otro día y lo vamos a ver, que al final, bueno, ahora con Ilai se suma un efectivo más, pero que en realidad el Getafe está con, no sé si son activas, porque la Marri no la cuento, 20 o 21 fichas, que hombre, quiero decir, porque el equipo está más o menos salvado, está haciendo una buena temporada y tienes el salvavidas de Bordalás, pero tampoco es el panorama perfecto, y yo lo entiendo. Y lo que quería decir de Damián es que en realidad, la de Damián decimos que tal, pero es que Damián estuvo en el descenso. Era el último superviviente del descenso. ¿Noticia del diario Marca? ¿Qué hemos hecho? Bueno, vale, pero quiero decir que eso. Yo es que soy más de la Marca y quiero decir, y noticia de Paco, el que se sienta detrás mío al colisón, me refiero que. Quiero decir que se sabe que era el último ya que quedaba del descenso. Yo creo que por eso duele un poquito más por todo lo que ha conseguido. Así que bueno, pues eso. Hombre, es que son 9 añazos. Es que es muy difícil claro. que un futbolista se quede 9 años en el mismo club. Claro, por es ejemplo. Que lo decíamos. Que es lo más parecido a un one-man club que había en Getafe. Posiblemente, sin serlo, porque sí. va a ser muy difícil. Club, claro, claro, sin serlo, pero lo más parecido. Pero total, es que ha estado muchísimo tiempo. Ha vivido épocas buenísimas, malísimas. Malas. No, por todo. Por cierto, una anécdota, un dato anecdótico, que hablando de lo de Ale Rodríguez antes, ¿vosotros sabíais que antes de la pandemia Ale Rodríguez fue convocado con la selección española, creo que sub-19? Lógicamente no. ¿Y en la sí. misma liga estaban él y Carmona? No lo sabía. Tengo, o sea, la convocatoria en mi poder, ¿eh? Si alguien de aquí dice que lo sabías, está mintiendo, quiero decir. Claro. A mí me la pasaron. Pero vosotros sabéis que eso digo. Justo en la convocatoria antes de marzo de la pandemia, es decir, pues por estas alturas, hace 4 años, la convocatoria de la selección española tenía a Ale Rodríguez y a José Ángel Carmona, a los dos juntitos, ¿eh? Pues ahí está. ¿Has visto? No sé si era a uno, como es Ale Rodríguez, y a Carmona, pues ahí está. Yo, vosotros, os voy a lanzar otra pregunta. Venga, va. ¿Vosotros pensáis que tiene que ser Carmona el sustituto de Damián? Más allá de que lógicamente esté Iglesias, pero más allá de Iglesias me refiero, cuando Iglesias... Que depende mucho. Iglesias está tocado, lo sabemos todos del hombro, que tiene un problema, no sé si casi... Desde el partido contra el Celta, en la primera. Sí, pero está bien Dani ya para jugar, ¿eh? Pero me refiero, en el caso de que Iglesias no esté para jugar, ¿vosotros pensáis que el sustituto natural es Carmona o tiene que ser Iglesias? ¿Ves? Sí, hombre, sí, no está Iglesias es Carmona. O sea, natural es Carmona. Vale, bueno, no, natural, bueno, pero, vale, no, pero no, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que quiero preguntaros? Sí, sí, porque ha dicho Juan Carlos, si no está Iglesias, juega Carmona, mentira, pues el otro día jugó Jené. O sea, quiero decir que estaban los tres. Claro, no digo que juega, digo que el sustituto natural, si no está Iglesias, tiene que ser Carmona. Bueno, o Jené, que es el que jugó el otro día. O sea, la pregunta está muy bien tirada. Yo, para mí, quiero decir, viendo las necesidades del equipo, también depende mucho que, claro, el problema es que en la banda derecha está Greenwood ahora mismo, entonces es por lo que Carmona también ha tenido menos minutos, por así decirlo, porque la explosión de Greenwood y los mejores minutos de Greenwood han sido la banda derecha, que es por donde estaba jugando Carmona en el inicio de temporada. Entonces, para mí, yo creo que sí. Luego, con la salida de Mitrovic, la defensa queda un poco más, no debilitada, pero bueno, Gené tendría más hueco ahí, en el centro del campo también va a tener hueco. Vamos a ver lo que pasa con Ilaís cuando empieza a jugar, que lo dijo Dani aquí. Yo le tomé por loco, sinceramente, porque la plantilla era muy amplia, pero viendo que también Yeyu está encajando bien, pues seguramente acaban jugando, tiraba la banda, las cosas como son. ¿Dónde matáis? Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que lo bueno que tiene el Getafe, y también es un poco lo que vino a decir Bordalás en la rueda de prensa previa ante el Betis, que es que los que están se van a tener que adaptar y que al final es lo que hablamos. Pues Mata es un jugador que está jugando en banda y arriba. Carmona, pues igual, bastante polivalente. Gené, pues, excepto de portero, yo creo que puede jugar de todo para Bordalás. Ilaís, pues también seguramente va a tener que jugar partidos fuera de su posición más natural. Entonces, al final, sí que hay varios jugadores que van a tener que sacrificarse entre comillas, lógicamente, porque creo que todos los que estamos aquí, cualquiera que esté en el campo, pagaría o daría todo por jugar un minuto con el Getafe en la posición en la que fuera. O sea, que dentro de que son muy afortunados en eso. Pero es verdad, ya lo vimos el otro día, por ejemplo, en los minutos finales, que acabó jugando Domingos Duarte en el centro del campo cuando
se sustituyó a Yeyu y se lesionó a Yené, así que bueno, al final son jugadores que lógicamente se van a tener que adaptar. Juancar, tengo ganas de humillarte, porque tú te has bautizado como el Datitos. Te voy a dar yo uno. Yo no me he bautizado como buscado, nada. Lo he buscado, vamos, ha sido una búsqueda rápida, intensa, exhaustiva, ni mucho menos me lo han pasado por WhatsApp un chico que le gusta mucho ir a los partidos del B y tuitearlos en arroba cantera GTF. Josele, Aleñá y Óscar jugaron juntos en la selección española sub-16. Joder. Josele, portero del Getafe B, Aleñá y Óscar, los tres futbolistas. Hostia, lo de Josele no me lo esperaba. Yo tampoco, va a ser por nada, pero pues Josele, porque está en el Getafe B, claro, tiene 26 años. O sea, que son de mi quinta. Son de mi quinta los tres. Sí. Joder, vaya datito, el señor Community Manager, ¿no? El CM. Ya ves. Es que no iba a decirte nada, pero me parece feo de marcarme yo el punto cuando no es mío. Pues el otro es mío. Sí. Ya. Claro. Datitos. Es que yo no me he bautizado como nada. Sí. Has venido aquí un poco de sobra de teso, ¿verdad? Por cierto, para acabar con Damián, queréis que os cuente un poco cómo fue la despedida. Pero cuéntanos cosas que no sepamos, que ya sabemos que habéis... Claro. Prehistoria. Bueno, Daniel, hay que hablar de Jordi. Está la gente hablando de Jordi. Y de Yeyu, hay que hablar de mucha gente. El otro día fue de emotivo, etc. ¿Vale? No voy a decir nada que no se haya visto y que no sepamos. Rueda de prensa, tal. Bueno, cuando acabó el tema de las fotos y demás en el estadio, claro, nos quedamos los compañeros de prensa hablando con él, que nos hicimos una foto con él y todo. Y claro, dijimos, ¿pero y las bromas? ¿Quién es el que más se las hacías? Y nos dice, a todos menos a Yené. Porque el primer día le hice una broma y dijo que por ahí no, y entonces no le puedo hacer ninguna broma a Yené. Nos dijo. Pero nos dijo que los que más bromas hacen serán, aparte del Juan, no me acuerdo a quién más habló, pero nos dijo un nombre que se me quedó grabado, Gastón. Gastón. No me pegaba, Claro, bueno, no me pegaba mucho a mí. Me sorprendería que te hubiera dicho Arambarri, por ejemplo. O Máximo. Hostia, pues a mí me pegaría más Arambarri, pero simplemente por la soltura que va teniendo. Que Gastón, que le vimos aquí, le vimos muy recatadito. Sí, pero a Arambarri se le ve más introvertido también que Gastón. Un tipo espectacular. Nos contó que quería Diego Rico para... también debe ser una amistad, aunque lleve poco tiempo, pero se le ve ahí como bastante. No me acuerdo quién dijo, es que sé que dijo Juan. Y Iglesias, nos lo esperamos todos. Claro. Y la pregunta es que lo que pone por ahí, ¿le habrá hecho alguna broma a Damián a Greenwood? Seguro que sí. Se la pela, Y nos dijo también, que quería irse ya porque quería jugar el partido del derbi contra Flamengo, pero creo que no ha llegado. No, si no lo han hecho ni oficial. Quería ir para hacer ese partido. Y me acuerdo durante la foto que se hace con los compañeros, que es que no paraba de hacer bromas. Entonces, ¿visteis las fotos que subimos a la Azulona, no? De la gente riéndose. Sí. Y es que hubo un momento en el que estaba Mata hablando y empecé a decir... ¡Daos prisa, coño! Que me tengo que coger un avión, que se me va el avión. Claro, todo esto en medio de la foto, día difícil para muchos, tal. Y él, que me voy, que es que me tengo que ir, que tengo que coger un avión. La gente muy... No sé, fue Damián yéndose siendo Damián. Fue muy guay. La verdad que sí. También creo que tenemos que comentar, aparte del pasillo, que también bastante al estilo Damián, la canción que cantaron para despedirla me llamó bastante la atención, la de Susanita tiene un ratón, la verdad que... Pero no entiendo muy bien. ¿Verdad? Yo no lo entendí. No sé por qué, pero es como el metaverso, en plan, se despidan y le cantan Susanita tiene un ratón, me refiero. Es como, no encontramos la conexión, pero es súper gracioso, la verdad. ¿Sabrá David la intrahistoria? O sea, bastante igual no se puede contar. No se puede contar, pero me pareció bastante curioso. ¡Oh! Sería un entrevistón, David. Nos dice David que cuando Pini en la Azulona. Claro, pues David, es que no lo preguntes, dámelo. ¿Qué? No lo preguntes, muéveme. Salió con Damián. ¿No? Salió Damián con Peñi. Claro. Sí. Cantando a Susanita tiene un ratón.
Dice que ese es el hombre que lo sabe. Igual es una canción que canta él. Me cuadra que la cante Peñi. Uf, me cuadra mucho. Es que yo siempre tendré marcado también en mi vida el momento en el que Mason Greenwood lleva y Peñi, de voz. Y el saludo de Peñi con Mason Greenwood, ¿eh? Ese momento del Insight es la hostia. Sí, metaverso. A ver, mucha gente está hablando de que no estaba Bordalás, que no había algunos jugadores. Es que era día libre, ¿eh? Y se comunicó. Claro. Y esto es totalmente cierto. Que mucha gente pensaba que Damián se había ido ya. Es decir, Damián, dentro de su forma de ser, pues no dijo nada. Y hubo mucha gente que no se enteró o que se enteró. Nosotros, por ejemplo, la prensa nos enteramos la tarde de antes, pero tampoco mucho antes, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, al final como... día libre tampoco faltaron muchos jugadores de la plantilla, es comprensible en cierto parte. Sí. Max, bueno, Leri, Villa. Yo, vamos, había más de los que yo esperaba, ¿eh? Claro, es decir, había que había muchos jugadores y que cada uno, obviamente, yo no tengo ni idea de lo que estaba haciendo Bordalás y no lo voy a criticar porque no sé qué estaba haciendo. Entonces, pero bueno, que Bordalás se despidió de él. Cambiando de tema, Hugo Duro se casa para que la gente le interesa mucho a la gente. Ya lo hemos dicho, ¿eh? Dani, segunda vez que lo decimos. Ah, claro, joder, perdonadme, es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Te puedes ir ahora a Taronja y lo comentas. ¡Ah, Taronja! ¡Me parece bien! ¿Ves? ¿Qué acento es ese? No lo sé, la verdad que no lo sé. Ha sido un acento extraño, un poco Carleto Ancelotti. No sé qué acento era eso. Que os pido, por favor, ya dejar de hablar de Damián, que me estoy poniendo muy triste. Y vale, pues vamos a acabar. Pero vamos a acabar porque es que este vídeo ya lo vamos a volver a poner. Entonces, vale, vamos a acabar con el video. Bueno, ¿cuándo entrevistamos a Damián? No, cuando entrevistamos a Damián habrá otro. ¡Con Diego! Hola, soy Damián Suárez y hoy estuve con los compañeros de Hora Solona y espero que no se pierdan el programa. Un grande. ¿Y se acabó Damián? Brutal. Inmejorable manera. Se nos acabó Damián de tanto usarlo. Bueno, ya está. Es que me estoy poniendo muy triste, Juanca. Me estoy poniendo muy triste. Paremos ya. Pues vamos a leer. ¿Queréis que hagamos la nueva sección? Vamos allá. ¿Queréis la nueva sección? ¿Vale? Y así hablamos del partido del Celta. Toca jugar contra el Celta. Y yo he pensado una sección nueva que yo creo que a la gente le puede molar. Reconozco que se la ha visto a Rubén Martín y me parece muy guay, porque si la hacemos rapidito se puede subir un corte a TikTok, que es jugador por jugador, puesto por puesto, es decir, en este caso, David Soria, Vicente Guaita, elegir quién es el mejor para nosotros en esa posición. ¿Vale? Me gusta. Y como no tengo careta, para mientras tanto buscar el 11 del Celta, el 11 tipo. Y como no tengo careta... Estaría guapo... Para el próximo, preparar ahí como plan algo más visual, ¿sabes lo que te digo? Ya. Sí, pero claro. Bueno. Y pues como no tengo careta, nos la dice Mitrovic. Hola, soy Nemanja Maksimović, un gran saludo a la Zurbona. Y con esto pasamos a la sección, ¿verdad? Ya, sí, lo he dicho después, es lo que no se me ha oído. Claro, aquí el problema, tengo aquí el 11, pero va a empezar... Vale, según hacemos una cosa. Según el posible 11, es que, por ejemplo, Aspas le dan como suplente para el domingo. Bueno, pero hacemos un 11 tipo del Celta, yo diría, ¿no? Yo metería Aspas. Claro, pero, por ejemplo, a Bamba no lo voy a meter porque no juega. Ese seguro que no juega. ¿Sabes? Bueno, vale, pero los que jueguen, pero son... Si vale. Aspas puede jugar, yo metería Aspas. Total. Vale, venga. Hacemos una cosa, que Juancar diga el jugador del Celta, del Geta, y tú, Álvaro, el del Celta, y ya decidimos. Venga. Vale, el Celta juega con 5-3-2, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a empezar. Lo apañamos como sea. Claro, venga. Vamos a empezar con la portería. David Soria, Vicente Guaita. Bueno, no me quedo con David Soria. Vaya pregunta. Yo me quedo con David Soria. Vaya cosa, dice Juancar. Vamos, bueno, chat. Vicente Guaita, que por cierto, Ángel Torres dijo que no. Que no sabía ni quién era, pero sonó para el Getafe en verano. Sí, y está haciéndolo bien. Y está haciendo un temporadón, tal cual. Total. Pues para mí David Soria, ya lo digo. Y siempre lo diré. A ver, hombre, estaría feo que ahora dijeras Guaita, ¿no? Serías un vendido. Sería muy feo. Mucho Vicente Guaita de aquí, ¿eh? Fútbol español. Y casi. Es verdad, dijo. Es verdad.
Lo que dice Rubén, ¿eh? Dijo, ese está jubilado. Lo dijo Ángel Torres, es verdad, de Guaita. Yo una X. ¿Una X? Sí. Juanca, le echamos del programa. A tomar por culo. Bueno, pues como tienes que echar, hay mucho Guaita aquí, ¿eh? Pero también bastante sobrio. Ya está. Hay mucho Guaita. ¡Claro! ¡Te la juegas! Tenéis que bañar. Lateral derecho. Lateral derecho. Juan Iglesias. Venga, voy a tirar de Juan Iglesias. Mingueza. Porque más que nada por bagaje. Por bagaje en el Getafe. Antes que Carmona. Mingueza. Juan Iglesias, claramente. Yo Juan Iglesias también. Me parece que Mingueza... aquí, Mingueza, una persona. Aquí, la persona de abajo. La persona de rojo dijo, si viene Mingueza no es ni titular en segunda división. Dijo. Sí, correcto. Si es que no está haciendo lo mal, también lo digo, ¿eh? No me has dejado hablar. Para mí Mingueza está haciendo muy buena temporada, pero me quedo con Iglesias. Gracias. Iglesias. Iglesias gana, en este caso. Guaita, Soria. Creo que ganaba Guaita por, entre el chat y demás. En Juan Iglesias... Mingueza gana Juan Iglesias. Vale. Alderete. Unai Núñez. Alderete 54.000 millones de veces. Bueno, vale. Yo también. Alderete. Alderete. Dice David Pérez, Álvaro desde Hora Celeste. Sí, lo vamos a tener que quitar. Vale, Alderete, Alderete, Don Omar. Don Omar. Por cierto, qué chulo a David lo que habéis hecho con el chico este que llamé de Paraguay, de el amigo de Chiquibay. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho. Creo que ya no son amigos, ¿eh? No sé si... Bueno, se debe conocer. Peluca. No lo sé, es que no sé cómo es. No lo conozco por Chiquibay, pero que fue muy gracioso. Bueno, gana el Derete, ¿no? Sí, gana el Derete. Sí, gana el Derete. Con diferencia. Hola, soy Omar Derete. Quería mandarle un saludo a Hora Zulón. Bueno, Juan, muy bien. No voy a parar, no voy a parar quieto. Estaba así quieto hoy. Siguiente. A ver, como no puede jugar, Llené. Aquí yo tengo dudas si decir Carlos Domínguez o Starfelt, pero diga el que diga, creo que el resultado está claro. Llené. Carlos Domínguez. Sí. ¿Vas a decir a Carlos Domínguez? Llené. No, no. Vale, no, pero me dijo el hombre de Celta. Sí, el de Celta que elegimos es Carlos Domínguez, pero yo digo Llené. Llené, 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 aquí la gente Llené, que sí, Juan Carlos, perdón, perdón. Es que tienes razón. Sí, que ya que sí, que ponérselo debo... más. Sí, ponérselo más, di que sí. Creo que debo parar con los vídeos ya. Sí, ya debes, vimos. Debes. Solo, no tienes el... grabado a Llené, ¿verdad? No. Ojalá, hay que coger. Hostia, Llené me pondría a decírselo, ¿eh? Yo creo que sería hacer decirle a Llené que me grabó un mensaje por Barcelona. Creo que sería una putada para él. Creo, ¿eh? Uf, nah. Podemos meter a Juan Pablo en Gema diciendo hora a Zulena. Zulena, un tipazo, Llené, hombre. Venga, lateral zurdo, Diego Rico. Aquí, pues igual, o sea, quiero decir, el que está jugando ahora es Ristich, Mihajlo Ristich, pero también está Manu Sánchez. O sea, que lo que queráis. Ah, yo diría Manu Sánchez, ¿no? Que es lateral izquierdo que se puede más comparar. Ya, porque está jugando Ristich, que por cierto, buen personaje Ristich. ¿Sí? Fue a Valencia y bueno. Okay. Bueno, la gente dice Rico directamente. Claro, por eso digo. Diego, para mí, Rico. Diego Rico. Además, está mucho... tuvo un momento de bajón hace unas semanas, pero ha vuelto a recuperar su nivel y está muy bien, ¿eh? De momento, sí, pero voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Sí, por eso digo que estaría guay que fuera un poco más visual, pero bueno, ya para el próximo programa lo... Ya, voy a hacer una cosa. Espera un momento. Bueno, de momento Soria. Repasamos. Ah, no, Guaita hemos dicho. Soria, a ver, no, en esto hemos dicho cura X, ¿no? En Soria Guaita. Bueno, habías dicho, ¿has dicho Guaita? Guaita, pero vamos, si quieres has dicho X, Guaita. X, claro. Da igual. Juan Iglesias. Iglesias. Guaita por encima de Soria. Ignorante. La defensa en realidad es toda el Getafe. Juan Iglesias, Mingueza, hemos dicho. Sí. Luego. Luego Alderete, Unai Núñez. Vale, que hemos dicho Alderete. Llené, Carlos Domínguez. No sé ni quién es ese tío. Hemos dicho Llené. Pues muy mal, como seguidor de la liga tendrías que conocer. Y Diego Rico, Manu Sánchez. No, lo hemos dicho el otro. Bueno, vamos, Manu Sánchez, que se... Manu Sánchez, que sé escribirlo. Claro, es que has dicho hace un momento, Manu. Pero de lo que tú quieras, a mí me da igual. Vale, entonces, ahora hago así, un segundo. A ver, ¿qué está intentando idear? Puf. Uf. No, es que creo que es mejor que pongas solo los que han ganado. Sí, vale. Eso es, estoy de acuerdo contigo. Vale. Es que en esto lo tengo. No, es que aquí lo tengo escrito bien, rollo, en columna. Ya, pero.
Claro, pero si, entre Sara y Guaita, ¿qué pongo? Guaita, has dicho. Creo que ha ganado Guaita, sí, yo creo que hay que elegir un ganador, chicos. Guaita. A ver, el chat, tenemos hoy un chat que me cae mal, ha dicho Guaita. Mucho Guaita. Entonces habrá que poner Guaita, aunque el chat hoy me cae mal, que lo sepa la gente. El mejor portero del fútbol español está por encima de cualquiera. Bueno, pero vale, como ahora sí, democracia está. De momento, pues podemos opinar. Ya, ya. De momento, tú date. Así queda mejor, así queda mejor, Juanca. Vale. Venga. La siguiente. Vamos a empezar con los mediocentros. Empezamos con Nemanja Maximović. Maximović. ¿Me dejas hablar? Vale, vale. Renato Tapia. Maximović. Hostia, uf, Renato Tapia está muy bien. Dificilísimo, Maximović, pero Renato Tapia está muy bien, pero... Yo voy a pero, dejar al chat que... Me dejan al chat que diga. Tenéis yo... que leer... Anda, pero ¿por qué no te atreves a decir lo que piensas? Sin vergüenza. Es que Renato Tapia es bueno y está jugando muy bien, pero vamos, vas a comparar a ver, es que la temporada con Maximović. Claro, es que Maximović está haciendo muy buena temporada. O sea, yo me voy a quedar con Maximović, aunque el que tenga que es a Toni Kroos. Pero hay que decir que Renato Tapia lo está haciendo muy bien. Sí, por sí, de hecho, tener... lo hablé hace poco y diría, me gustaría mucho Renato Tapia para el Getafe, ¿eh? Sí, lo hay que elegir uno, ¿eh? Hay que elegir uno. ¿Qué dice el chat, Dani Álvaro? Hay Maximović, Tapia, todo, ¿no? Maxi, Tapia. No hay color, RS. Que es la bandera de Serbia. Ah, Serbia, vale, perdón. Maxi. Gana Maxi. Pues nada, yo creo que sí, ¿no? Nosotros tres Maxi, sí, el chat ha dicho apurado, más, sí. Por un poquito más Maxi que Tapia, así que me atrevería a decir Maxi. Sí, bueno, sí. Una, apura. El chat hoy me está cayendo mal, ¿eh? Max, Tapia por encima de Maximović, Guaita por encima de Don David Soria. Bueno, pero no vale. Respeto las opiniones cuando están opuestas a la mía. Venga, vale. Siguiente. Luis Milla. Fran Beltrán. Este año está muy ahora bien. Mismo, para mí, Milla. Ahora mismo Milla. Está me parece el mejor jugador y está muy bien. Vamos, de hecho... Hemos hablado de Yeyu, Jordi y tal, pero es que la temporada de Milla desde la vuelta a la lesión es un escándalo. Bueno, y Fran Beltrán está muy, es muy buen futbolista, pero yo creo que es lo que tú dices, Álvaro. Está a un nivel extraordinario. Se adaptaba al juego de Bordalas a la perfección. Brutal. Tiene un sacrificio y un trabajo tremendo. Toca está de balón diferente a los demás. Sí, 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 es mariscal. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Complementa perfecto con Maxi. ¿Qué dice el chat? Es que no puedo leer el chat ahora. Milla, Beltrán, Luis Milla, Coach. Milla. También pueden poner votaciones aquí en el chat. Para la próxima ya, la hacemos. Sí, pero... Ya, pero es que eso es un engorro ahí todo el rato, ¿no? No, pero. Ya, son muchas votaciones. Poner mini encuestas rápidas, pero mini encuestas rápidas. Venga, siguiente, que va a ser sencilla. Madre mía, vaya equipo está saliendo. La siguiente, bueno, el siguiente partido. Que ni, Greenwood. Que ni se presente el Celta. Greenwood. Bueno, ya está, Juan Carlos. Claro. Yo creo que no hace falta que lo digas, Álvaro. Pon un carrilero decente. Meter un. Luca de la Torre. Luca de la Torre, señor. Muy bueno Greenwood. De la Torre, pero vamos. Es muy bueno. Greenwood. Quiero decir. Greenwood. Es que no falta ni es que ahora mismo. Escriba. Ahora mismo Greenwood está top 3 de jugadores de la liga, con todo mi respeto. Ya le pongo aquí, no preocupes. O sea, si tuviéramos que hacer un ranking de jugadores de la liga ahora mismo. Lógicamente, Greenwood. Lo que hizo contra el Betis. Pero lo de Greenwood está haciendo. Para mí, lo que hizo contra el Betis es brutal, pero creo que. El mejor partido que yo le he visto, porque encima lo vi en directo y me pareció espectacular, contra el Atleti. O sea, encima en el campo del Atleti. Una sensación de superioridad. Sí, 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 y cada vez cogía el balón. Y fue ese partido fue un brutal. Y el le he fichado en el FIFA yo. Y no me arrepiento. Yo le he fichado en el Fantasy hace unas semanas. Ha tenido unas semanillas ahí peores, pero le he aguantado y ya está empezando a dar sus frutos. Pasión azulona. Me encanta el mensaje de Pasión azulona, ¿eh? Nos pone Luca de la Torre, Gringo sobrevalorado. Mejor que no lo compre y nos lo quedamos un año más. Así. Eso es lo que es hay verdad, que hacer. Sí. Yo pienso que no. Es verdad, Luca de la Torre. Luca de la Torre. Le falta un punto de cuestión todavía. Uy, ¿qué opináis? Ahora hablamos de la tarjeta azul, que encima nos viene muy bien. Tarjeta azul la han hecho para el Getafe directamente. Bien, vamos a acabar con esto. Porque... Acabamos con esto primero, sí. Jaime Mata. Siendo totalmente honestos, tengo que decir Iago Aspas ahora, porque el otro queda es Strand Larsen. Pero quedan dos más, ¿eh? ¿Te quedan dos todavía? No. Claro. Mira lo que llevamos. Por la izquierda, Álvaro. Por la banda izquierda. Pues... 4-4-2, falta la banda izquierda, mata. Pues aquí ya más desubicado. A ver, ¿y quién no he dicho yo?
A ver, yo creo que estaba Manu Sánchez y el carrilero este raro, con nombre raro. Ristich, pero puedo decir ahora Aspas y luego Dubicas. Venga, faltan tres, ¿no? En total. Sí, sí. Pues Aspas. Pues venga, Aspas. Ya o Aspas. Aspas. Yo me quedo con Aspas también. Para mí Aspas. Para mí Aspas. Sí, pero también. Me estaba de la Torre, ¿eh? O sea, bueno, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. No lo voy a decir. Ya, cállate la boca. Sí, sí, no lo voy a decir. Aspas, Aspas. Sabemos perfectamente lo que quieres decir. No lo me Aspas. No, Carles Pérez es que no está jugando, Rubén. Carles Pérez no. Residual esta temporada. También por desgracia en mi fantasy que le fui. Siguiente. Venga, va, dale. Borja Mayoral. Bueno, venga, la tasa. La tasa. Dubicas. Dubicas está muy bien, ¿eh? Yo, Dubicas, es que me gusta mucho. A mí es que me gusta mucho Dubicas. Dubicas con K. Vale. Como lo ha escrito Azulón. El otro día fue suplente en Vigo, ¿eh? Digo, en Pamplona. Sí, pero. Me dio golito. Seguramente sea suplente también este finde, pero a mí parece un jugador muy bueno. Para mí, Dubicas también. Pagaron su pasta por él, ¿eh? No sé decir de cuánto, lo voy a mirar, pero. Vale, tiene un valor ahora mismo de 12 kilos. Casi 13. Te voy a decir cuánto pagaron. Pagaron 12 kilos por él, ¿eh? Venga, y el último, Borja Mayoral. Strand Larsen. Mayoral. Uf, Mayoral. No hay dudas. Borja estando Mayoral. Muy bien Larsen, ¿eh? Que está haciendo muy buena temporada. Sí, sí, a mí también me gusta mucho Larsen, ¿eh? Pero Mayoral. Y es que Mayoral. Yo no voy a leer ni el chat. A ver si marca Borja, que tengo ganas de poner otra vez el vídeo del himno de Mayoral en Twitter. Así que venga, a ver si marca. El otro día jugó muy bien, ¿eh? Contra el Betis. No sí. Tuvo una ocasión así clara, pero hizo un muy buen partido. Bueno, porque bueno, fue suplente además, así que toca el domingo. Pues este 11 se queda. Guaita en portería, Juan Iglesias, Alderete, Jere, Diego Rico, Greenwood, Maximovic, Luis Milla, Iago Aspas, Dubicas, Borja Mayoral. Oye, te lo firmo. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, la verdad. No suena mal. No. Vamos. No suena nada mal. No sé pues si nada. Alguien cambiaría algo. De ese nivel. A ver, ha sido democrático. Le puede gustar más o menos a la gente, pero democrático ha sido. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que ya tenemos ese 11... del partido contra el Celta, el primero. El híbrido. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, a ver si conseguimos dar suerte, ¿no?, al partido con esta nueva sección que estrenamos hoy. Pues ojalá, la verdad, ¿no? Me falta ponerle un banner, una careta en la sección que ya la pongo. Sí, que intentar hacerlo un poco más visual, pero bueno, es el primer día, así que, lógicamente, iremos a mejor. Nos preguntan sí. Por el estadio, si ya le han dado la licencia, pero no lo sé, la verdad. Es que creo han sido unas semanas tan locas que no me preocupa ni de pensar ni de investigar en el estadio, la verdad. No. Por cierto, el domingo la gente va. ¿Alguien tiene pensado disfrazar Coliseum? Que son carnavales. Lo estoy pensando ahora. ¿Ah, sí? Sí, claro, que vayan disfrazados de futbolistas, ¿no? Eso es. Ah, Juancar, falta el entrenador. Es verdad. Verdad. Uy. Aquí es que va a estar muy disputado, además. Va a estar disputadísimo. Claro, hostia, pues son las 23 y 27, tú. Vamos, nos van a dar aquí la tela. La pera. Uf, Don, vamos a hacer una de programa hoy. Don Rafael Benítez o... o Bordala. O Don José Bordala. Iba a decir Don José entrenador. Don José Bordala. A ver, es que quiero decir. Si el chat fuese mi chat... votaría para hacer daño y diría Benítez. Si el chat fuese mi chat. Solo por tocar los huevos. Por trastocar el programa. Quien diga Benítez es madridista. Bueno, tampoco le tienen. Fosquitos. Mucho cariño. Hola, venga, Juanca, que no lo quería leer. Es que Juanca dijo. Es que me ha hecho gracia, coño. Ya, pues ya verás, ya has gafado el partido el domingo, tío. Joder. Por decir eso, qué rico. Sí, porque lo estábamos evitando. Bueno, por delante. Esto es fútbol, papá. Yo creo que sí. No es mi chat, no es mi chat. Mi chat hubiese dicho Benítez por tocar los huevos. Ahora sí. Guaita, Iglesias, Alderete, Jere, Diego Rico, Greenwood, Maximovic, Luis Milla, Iago Aspas, Dubicas, Borja Mayoral, entrenador. Y lo hace mejor que nadie. Bordalás. ¡José Bordalás! Sí. Pues nada, pues ya tenemos. Pues muy bien, ahora sí. Juancar, te lanzo una pregunta. Sí. Que te he preguntado antes. En este 11 que dibujamos,
podremos contar con Ilex Moriba para el próximo comparativo? Es decir, ¿Ilex Moriba está para jugar el partido contra el Celta? Yo creo que no. Pero es que yo creo que aunque estuviese para jugar, yo creo que no lo iba a jugar. Porque más que nada porque ha llegado no, hoy. Pero de titular no, pero... Es que igual... Es que no, físicamente está bien, porque recordamos que vino lesionado. Claro, bien lesionado. En lista no pondré la mano en el fuego porque estuviese no, ahí no lo sé. Yo creo que no va a estar, pero no pondré la mano en el fuego. Mañana yo lo he visto... Apúntatela. Sí. ¿El qué? Que mañana preguntita para Bordalás, que te la apuntes. Como si me fuese a responder eso. Eso ya sabemos, bueno, que Bordalás no, no da pero pista. Pero preguntarle cómo está, por si dice algo. Ha hablado muy bien de Bordalás, ¿eh? Hombre, de hecho, me ha sorprendido Ilaix. Me ha sorprendido Ilaix, ¿eh? No me esperaba... No sé, ha hablado muy bien hoy, ¿eh? David seguro que está de acuerdo conmigo. Ha hablado muy bien, me ha sorprendido gratamente. Pues, ¿eh? Ojalá le vaya bien, haya suerte. Que lo haga lo suficientemente bien como para quedarse aquí otro año más, ¿no? Estaría muy bien. Si lo hace bien. Buf. No sé. Ya empiezas así, ¿no? Nunca, no lo hemos visto jugar y empiezas buf. No, me refiero a buff, que si juega bien no se va a quedar, obviamente. Está cedido, bueno, situación de compra. Juega lo suficientemente bien como para que se quede. Es que viene de jugar 0 minutos. A poco que juegue bien no se queda. Vamos, bueno, digo yo. Veremos a ver. Bastante ambicioso parece Ilaix, dicen por aquí. Yo le he visto ambicioso, ¿eh? La verdad. Hombre, es que es un chaval, a ver, quiero decir, que tiene 20 años. Es que es un chaval muy joven, o sea, es del 2003, 21 años acaba de cumplir. Sí. Y lleva 4 años en la élite ya, ¿eh? Claro, claro, por eso digo. Pero bueno. A ver, Dani, están preguntando mucho por aquí de la tarjeta azul. Que hablemos de la tarjeta azul. ¿Qué opináis? No es la tarjeta del hormiguero, ¿eh? La tarjeta suena, claro, iba a decir, suena iniciativa del Geta de descuentos en la tienda, la tarjeta azul. Tal cual. Yo solo digo que si la tarjeta azul entra en vigor, en Getafe estamos fastidiados. Y tal y como ha comentado Mitrovic, Mitrovic, que ha hablado de los árbitros, yo creo que muy bien, y yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho, que se pita un poco al Getafe un poquito... No orientado, ¿cómo es la palabra? No me sale. Condicionado. Un poquito, eso, el condicionado, no me salía. Un poquito claro, condicionado. No ha dicho así. Un poquito, ¿eh? Ha dicho que sí. Claro, bueno, dicho que sí, claro, estaba intentando. No sé. Pero es que es lo que ha dicho. Es que lo ha dicho, claro. Claro, o sea, como fuere. Que la tarjeta azul, si eso es así, que yo pienso que es así y que yo creo que la gente que ve fútbol puede entender que es así, estamos jodidos, ¿eh? Con la tarjeta azul. Sinceramente. A mí no me gusta. Ya se están cargando el fútbol entre la interpretación de las manos y tal, y es meter otro factor más de interpretación para árbitro, que lógicamente, como con todas las interpretaciones, va a afectar más a los pequeños que a los grandes, lógicamente, y que si se acaba implantando, pues veremos cómo la misma falta es tarjeta azul para un equipo y nada para otro. Entonces, pues, yo qué sé, esto ya es como, pues nada. Otra milonga más para cargarse el fútbol, pues ya no tiene suficiente con las líneas del VAR, con la interpretación de las manos y tal, pues venga, más lío. Pero no, más puntada para el árbitro, ¿eh? Y al final, pero, claro, es un problema para el árbitro, porque esto sí es interpretación, es que de aquí, total, es interpretación de aquí total. A que pongan que el gol desde fuera del área vale doble, hay un paso, ¿eh? Bueno, pues en ese momento yo cerraré el chiringuito, dejaré de ver este deporte. Como dicen aquí, lo próximo es Ángel Torres tirando un penalti. Claro, penalti presidente. Es que eso se está kingsliguizando. Bueno, a ver. Esperemos que no se dé, ¿eh? No sé si es oficial que vaya a ser sí o sí, pero... A ver, no sé si es oficial, pero lo veo con fuerza, ¿eh? Que lo van a probar, eso parece claro, ¿eh? Por lo menos no ya directamente en las ligas grandes, pero bueno, en alguna competición y tal. Esperemos a ver. Yo quiero, espero, y que espero que no guste el que no se haga. Espero, ¿eh? Bueno, me veo a Sorias a los 20 minutos jugando 1 contra 11. Tal cual. No, es que hay ahí, vamos. Tal cual. El otro día contra el Betis me pareció increíble los palos que pegó el Betis y nadie dijo nada. Y no, luego sale con toda su... Me acuerdo, chileno. Pellegrini y dice que es que el Getafe juega así. Me cago en la puta, ¿en serio? La verdad que pues repartió un tío gusto, ¿eh? Pero es que de las amarillas, pero hostia, es que era. Me parece que se quedó con menos amarillas de las que merecía. Es que Isco, claro, tiene que haber estado expulsado. A mí es que me parece que fue el partido en el que más nos pegaron palos. Lo que pasó con Isco fue que se equivocó sacando en la primera amarilla, porque la primera amarilla no era. Y luego hizo 2 faltas que eran de verdad amarilla y que hubieran sido 2 amarillas y roja y no se las sacó. Básicamente. Eso es.
Eso es lo que pasa con el árbitro. Pues mira, por culpa de eso se lesionó. Eso es. Bueno, a ver. El karma. Álvaro, sudadita del Liverpool, ¿eh? Sí, estaba mirando aquí una cosa que tengo detrás. Fantástico. O delante, en este caso. Bueno, detrás de contar, la cámara, me refiero. Déjame lanzar un mensaje. Y es que este domingo tenemos un domingo espectacular. Domingo azulón. La falta a Jordi también, Dani, es verdad, del Betis, que no pitaron ni falta. Sí. Perdón, es verdad. Sí, sí. Le reventaron al pobre chaval. Esperemos que pueda estar bien. No, totalmente. Rubén, ¿eh? Soler. Soler, Rubén Soler. No sé quién ha sido. Creo que ha sido Rubén. Sí, Rubén. Totalmente. Rubén. Fue una hostia literalmente terrible. La verdad que sí. Y no me pitaron ni falta. Bueno. De hecho, dijo que balón. Es que... Ojo, ¿eh? Aroa. No. Te equivocas. Pedazo de domingo. Juvenil. Getafe y Getafe B. Juvenil a las 11. Getafe a las 2. Getafe B a las 5. ¿Y tú cuándo comes, Dani? Pues en el partido del Getafe. Hay que negociar, hay que hacer el negociado, si está aquí viéndolo, con David. Hay que hacer el negociado de un día en Getafe que incluya un picnic, yo creo, para nosotros. Yo creo que sí. Un picnic, unas Coca-Colitas, no sé, algo. Estaría bien. Unas Coca-Colitas. Hay que hacer el negociado con David Pérez para que nos mueva un picnic o algo, porque es que a mí no me va a dar tiempo ni a ir a comer. No me da tiempo. Oh, pero me encanta, ¿eh? Me encanta el domingo que tenemos. A mí también. Va a ser espectacular. A mí me ganas. La semana pasada no pudimos transmitir ningún partido ni ver ningún partido en casa. Este domingo nos quitamos, nos resarcimos y nos quitamos todo. Un Realme para cada uno también puede ser una opción. No quiero decirlo muy alto, pero bueno. Oye, el otro día estuvimos mirando los teléfonos tú y yo, hostia, ¿eh? Ojo. No, hay gamas muy buenas. También, ¿eh? ¿Cuántos gigas tenía la de RAM? No, un tera. Y un tera y 24 gigas de RAM. Es que un tera, flipas, ¿eh? 24 gigas de RAM. Pero si es que con eso. Álvaro, cargaba. Hay un Realme que es gama alta que carga el móvil en 10 minutos. Que lo miramos, una locura. Qué locura. 24 gigas, ¿eh? El rollo, que esto no es publi, ¿eh? Que nosotros. ¡No nos paga Realme! ¡No nos paga! Pero. Porque yo vendí los móviles y me acordaba que eran buenos. Pero flipas, ¿eh? Claro, mira, es que lo que dice Rubén, un tera tiene mi PS4, pues tu PS4 en un móvil, el de memoria. Increíble. Pero bueno, que oye, buen patrocinio el que se ha sacado de la manga el GTA. Pero eso, vuelvo a recalcar el negociado con Diego? David. Fantástico. Es verdad, yo con Diego, ¿eh? Modelo. Yo con Diego. Pues eso, que vaya domingo, Dani, cuéntalo. Eso, lo que he dicho. Por cierto, me comenta Juanca que tú tienes picnic todos los días en la ciudad deportiva, que siempre te traen algo. Así que... Joder, vaya llorón. Por línea interna. Es verdad, un bocadillo de tortilla, una Coca-Colita, un café... No te tratas mal, Juanca, admítelo. No me tratas mal. Vaya llorón, macho. Ante este tipo de cosas poco puedo decir. Ya, yo me callo y apago, me voy. Que lo que estaba diciendo, el Getafe juvenil a las 11 contra el Atleti, partidazo. El Getafe que llega partidazo, además. Tres victorias consecutivas contra el primero, así que hay que meterle en mano lo de Atleti. Luego, el Getafe contra el Celta, lo hemos hablado ya en profundidad. Y el Getafe B contra el Montijo. Montijo que acaba de presentar nuevo entrenador. Y que... Están muy contentos allí, ¿eh? Que se quedó con la miel en los labios la semana pasada. En la gimnástica segoviana, a punto estuvo, pero bueno. Seguramente que este domingo, que habrá mucha gente, que he visto que el Fondo Azulón también va a estar por ahí, se disfrutará del partido y lo viviremos con muchas ganas. Yo tengo muchas ganas del B, porque el otro día lo eché de menos, no pudimos verlo. De hecho, nos costó saber que había marcado Diego López, porque no se veía muy bien. Pero tengo muchas ganas de Dani, del golito de Gonzalo, ¿eh? Acuérdate que tiene que hacer así. Sí, es verdad, lo dijo la... Hay que recordárselo. Sí. Hay que recordárselo. Se lo recuerdo. Por cierto, Soler nos está preguntando constantemente por el estadio. Sí. Un tema que está parado y que no sabemos más. Al final... Yo creo que no está... A ver, yo no creo que esté parado, pero lo que he dicho antes, las semanas estas han sido tan intensas que no me ha dado tiempo ni de preocuparme por el estadio, porque es algo que lo tenemos ya tan... Lo tenemos tan interiorizado que va a ser en... mayo, junio, cuando sea, que es como pues ya será. Entonces, pero no te preocupes, Soler, que me voy a intentar informar y te lo cuento en el próximo programa. Sí, saco algo, pero en principio yo creo
que no news, good news. Creo. Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Así vamos. Que nada, Soler, para ti. En la cita creo que fue navideña, se habló del estado de profundidad, así que es un tema que está abierto y que está pendiente, pero queda mucho todavía. Lo pensé, Rubén, cuando hicimos eso lo pensé. Pero yo creo que lo hará de alguna manera que no quede Suez. Pero. Esperemos que sí. Pero así sí. Del arco intentaré extraer los tres partidos. Pues si te pasas por el juvenil o por el B, salúdanos, que estamos por ahí. Dinos, soy del arco, nos acordamos de ti. Venga, vamos con la porra ya y vamos a ir acabando. Vamos con la porrita, venga. O algo, ¿no tienes algo más que decir del...? Bueno, que ojalá gane el juvenil, que ojalá gane el B y ojalá gane el primer equipo. Y es que puede ser un domingo muy triste o muy feliz. Sí. Así es. Por cierto, Dani, ¿tienes el botoncito de la cámara ahí? Sí. Si te digo Adai... Eso es. Nada, simplemente era decir Adai. No voy a decir nada. En plan, no hay nada, que no, creo que no hay nada. ¿Qué? ¿Qué? Que no sé nada, que era simplemente porque usabas el botoncito de la cámara. Ah, vale. Ojo, mira, Azul 86 dice 2-1 por 3. Se acabó, esa es su porra. Hostias, podríamos hacer la porra de los 3, Uf. Venga, vamos a hacer la porra de los tres, pero la gente que los ponga todos en el mismo comentario, porque si no es un jaleo. Es que va a ser todos un lío. Azul en 86 dice 2-1 por 3. Dani. Es que tiene que ser la misma. Además, tiene que ser la misma a los tres. David ha comentado que nos podemos disfrazar de 9 puntos. Yo estoy de acuerdo con él, por lo tanto, va a ser. Getafe juvenil. No, Dani, tiene que ser la misma para los tres. Mismo resultado para los tres, va a ser. Esa es la porra. Este es el 4-0 los tres. Sí. Vale, Álvaro. 1-0 los tres. Vale. A ver, Azul 86 dice 2-1. A ver, viene en verano fijo, dice por aquí. ¿Qué? Azul 89, es que claro, está 86 y luego está 89, que es más joven, entiendo. 4-1. 3 años más. Claro, por eso. Álvaro Getafe dice 2-1 gol de Mayoral. Álvaro Getafe va por su bola y dice: yo voy a decir solo al primer equipo porque me salen los huevos y hace bien. Y el penalti presidente. Al igual que Isma. 3-1 Mason, Mata y Yeyu. Que no hemos hablado de Yeyu, Rubén, 1-0, como toda la vida. Y 45 faltas cada uno. Este da hasta las faltas. Car Esteban dice 3-2. Soler no quiere gafar nada. Para allá, Daniel. Del arco dice, bueno, del arco lo ha puesto todo junto. Juvenil 1-0, los grandes 2-0, B 3-1. Luquitas García 3-0, hack trick de Duarte. Este es de la escuela de Dani. Sí. Luis Azulón dice 3-0, los tres. Aroa Fernández dice Dani, para allá. Normal, por otra parte. A mí no me lo dices a la cara que tengo 3 años más, dice Azulón 86. Yo me baso simplemente, yo prejuzgo por el 86 y 89. La verdad que estoy prejuzgando totalmente, lo admito. Sí, pero bueno. Itziz 500, ¿por qué Santiago ya no juega? Fue titular. La semana pasada fue titular, ya estaba lesionado. Sí. Y yo voy a decir, que me la quita Álvaro, 2-0. Los tres van a quedar. A ver, yo creo que el más difícil va a ser el juvenil. Pero los demás, va, fácil, estaría fácil. Bueno, muy bien, Dani, venga, es humildad. Gana el juvenil, pierde los otros dos. Tal cual. No, juvenil va a ganar, pero que va a ser el partido más difícil, que juegan contra lo de arriba, coño. Ya, bueno. Ya, bueno, pero en casa. Al Atleti ya le ganaron en su casa. Me rectifico, perdón. Menos mal que era difícil, ¿eh? Va a ser un partido fácil. Álvaro, calla. Azul 89 dice que 89 es su número de la suerte, que es del 94. Pregunta mucho por Santi. Es que Santi ha tenido muy mala suerte. Sí, por 2 años. Santi ha tenido muy mala suerte y es que, claro, cuando le subes contra el Girona, estaba Oscar, estaba Greenwood, jugadores que ahora mismo es muy complicado que tenga hueco, sumado a un año difícil para Santi por las lesiones también. Entonces, bueno, sí. Ojalá le podamos ver. Yo confío en él, yo confío. Yo también, yo siempre confiaré en él. Dice Rubén 7, victoria fácil como en Copa del Rey contra Quique.
Ya, eso he dicho que se calla por a Rubén. Rubén, hoy el chat está juguetón. No, está dándote una lección de humildad. Me encanta. Porque... No, yo adoro este chat. Pero bueno, lo adoro tanto que le mando a dormir. ¿Nos vemos ya? Venga. A sus órdenes. Nos acostamos. Vale. Hay que... Bueno, ahora lo decimos cuando estemos fuera. Vale, chavales. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.